¿Cómo están? Estamos preparándonos para arrancar con las presentaciones. ¿Están ahí? A ver, cuéntenme un poquito qué hicieron. ¿Estuvieron en la que es comenzar el bloque todos juntes y terminamos todos juntes. Es decir, que presentamos y somos público. ¿Sí? Nos damos fuerza, alentamos al compañero o a la compañera que lo necesita y ustedes como público también participan, hacen preguntas, hacen comentarios. Además, pueden felicitar y alentar a los compañeros que están haciendo las presentaciones. Esa es la parte más importante, además de la presentación en sí misma. Así, digamos, lo que yo les puedo es comentar lo que a mí me parece de la producción, pero si ustedes lo hacen, se evitan que yo hable, porque siempre es más interesante lo que ustedes tienen para decir. Bueno, y al final del bloque les entregamos el diploma por su participación. ¿Les parece? ¿Hagamos de este modo? Bien, arranquemos. Y ya mismo llamamos a la secundaria 10 de Tandil. Vamos recibiéndola con un aplauso muy fuerte. Qué nervios. Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros somos de la escuela número 10 de Tandil y para traer a Jóvenes y Memoria decidimos hacer un cortometraje sobre la salud mental. Mis compañeros y yo, obvio, trabajamos una banda, así que espero que les guste. Bueno, nada, esto, el cortometraje, lo hicimos a base de un trabajo sobre salud mental que habían hecho años anteriores, sino que hicimos como un remake del trabajo y eso salió esto. Y nada, es salud mental en adolescentes. Y como somos adolescentes. Thank you.
más temprano, por favor. Sí, sí. Perdón, profe, se me hizo tarde. Copialo del pizarrón, por favor, así borro. Chicos, me entregan el cuadro que tenían de deber. Disculpame, profe, pero me lo olvidé en mi casa. Bueno, tenés un 1. Bueno, chicos, nos vamos a formar en grupos y trabajamos. Matías, por favor, te sentás con ese grupo. Bueno, ya fue, chavo.
cuéntenme, a ver qué pasó. No, profe, lo que pasó es que estábamos jugando a la pelota y le quise meter un cuerpo y se cayó, porque siempre le pasa lo mismo, es como peor con la guacha, siempre le pasa lo mismo. Bueno, a ver, Ramiro, siempre tenemos problemas con vos, siempre es lo mismo, ¿sí? Esto tiene que terminar. Yo lo que te voy a hacer, vamos a hacer ahora es que te vas a retirar al salón y vas a informar, a tu casa, tenés una suspensión de 5 días, ¿sí, Ramiro? Bueno. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que te vas a retirar, ¿sí? Te vas a ir a tu casa, vas a descansar unos días. Y bueno, y cuando vuelvas lo hablamos. Siempre igual ustedes. De un gran trabajo detrás, ¿sí? Hubo entrevistas, encuestas, hubo redacción de conclusiones, tabulado de datos, datos primarios y secundarios. El video es simplemente el resultado de todo un trabajo que nos llevó un cuatrimestre a realizar. Hacemos en la escuela un trabajo interdisciplinario entre estas tres disciplinas y quisimos retomar el trabajo de investigación sobre salud mental del año anterior. El año anterior también lo presentamos en Jóvenes y Memoria y había quedado un poco inconcluso. Entonces complejizamos los datos y bueno, y le dieron la impronta de este grupo de jóvenes que hoy tenemos acá. Si quieren preguntar algo al respecto, si no, bueno, muchísimas gracias por prestar atención. Parte y, bueno, más personales, el mensaje que nos quiere dar el video fue que cada persona y cada acto que hace tiene una consecuencia en cada uno. La pregunta es si ustedes quisieron dar ese mensaje o es otro. Quisimos dar el mensaje de que la salud mental es importante, ¿no? Como que acá no hubo una búsqueda de ayuda, por así decirlo, como que los docentes, que son los que están encargados de nosotros, como que no le dieron bola, literalmente lo mandaron a la casa a descansar y eso. Que busque, si le está pasando algo, busquen ayuda, o sea, ese creo que fue el mensaje principal. Que no se dejen estar. Claro. ¿La película que le hicieron acá o...? No, en Tandil, en la escuela. Ah, porque aparecía al piso y aparecía este, por eso. No, el del gimnasio de la escuela. Y la casa de uno de los compañeros. En realidad no tengo ninguna pregunta, pero quería... Bueno, sí, quería halagar un poco el trabajo que hicieron porque imagino que... y nada, pero se notó bastante bien que las tomas que hicieron, lo bien que estuvo filmado y cómo iban haciendo tomas abiertas, cerradas, dependiendo lo que hagan. Y además me gustó mucho que, a pesar de que hablan de un tema bastante hablado, no pusieron bastante exageradas las situaciones, sino que pusieron situaciones
que más de una persona acá seguramente pasó. No es que pusieron una situación de bullying excesivo, sino cosas que realmente pasan día a día. Y está muy bueno. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, gracias. Ya sabemos. Más allá de ellos, ellos. A ver. ¿Ayer? Sí. ¿Pablo? ¿Eh? ¿Para qué? Para, te van a dar un micrófono. Que le pegan a él. ¿Quiénes son? Los pará. Los bullies. Ellos son los... Pará, que pregunte bien, porque no. ¿Quién de ustedes fue el que...? ¿Quién de ustedes fue el que peleó contra Mati? ¿Ellos tres? Y un compañero que no pudo venir. Claro. También estaba. Claro, quedaron dos malos más, pero... Él es mejor. Claro, están afuera. Bueno, felicitaciones a este equipo. Vamos a darle un aplauso muy fuerte. Bueno, acá nos contaban, lo primero que vemos es cómo podemos reconocernos, identificarnos cuando se realiza una ficción que detrás tiene toda una investigación. Como decían, una ficción que puede ser muy realista, digamos, no era una situación exagerada, como decía acá los compañeros, podía ser una situación vivida por cualquiera de los presentes. Y en cuestiones de salud mental, pasa muy, muy a menudo, digamos, los casos extremos son los menos, pero a esos casos se llega luego de largos periodos de desatención. Y tal vez no es responsabilidad de quien padece, de quien tiene el padecimiento, sino de todas las instituciones que no logran detectar sobre todo a las niñas y a los jóvenes con estos padecimientos, donde no hay redes de contención y entonces se llegan a esos casos extremos. Entonces visibilizarlos es muy importante. Y tampoco vemos que la institución tampoco detecta los casos, las situaciones de intolerancia o de bullying, como decían, que en estos casos sería entre pares, pero la institución no tiene una respuesta para evitar, más allá de que se trate de una persona con un padecimiento determinado, detectar estas situaciones de acoso, de violencia, para también trabajarlas. Y bueno, así que esta producción nos presenta una amplia gama de situaciones en las que es necesario dar respuesta y el Estado tiene que estar presente para dar esas respuestas, porque la escuela también es el Estado. Y ahora convocamos a la organización social Yacacuá, Centro Comunitario de Moreno. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, díganlo ustedes correctamente y nos cuentan qué quiere decir también.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria y soy de Yacacuajá. Mis compañeros Daniel, Lauti. No sé si quieren hablar algo, presentarse usted personalmente. Hola, soy Lautaro. Como dijo ella, soy parte de Yacacuajá. Ay, ya me olvidé lo que iba a decir. Hola, soy Dylan y también soy parte del Centro Comunitario Yacacuajá. Hola, buenas tardes a todos y yo también soy parte del Centro Comunitario Yacacuajá. Bueno, nosotros vamos a presentar dos videos de nuestros viajes y uno en especial, que después lo vamos a explicar bien. Que el primero es de la historia del Yaca. Y la historia del centro. No sé si tenés que explicar vos. Chines sueñan con un escenario, de camino al comedor comunitario. Hay algunos que se duermen temprano y otros con el cierre en la mano. Se escuchan.
Yo llegué en bici allá acá. Bueno, nada, este fue el trabajo que hicimos entre todos y todas y nada, eso. El nenito es el hijo de Sabrina, ella, la que está ahí. Y no lo trajimos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para decirnos? ¿Alguna pregunta? Sí, ahí invitamos a todos los chicos porque nos preguntan quiénes son. Vengan todo el Centro Comunitario Yacacuajá. ¡El chaca! ¡Vení, Mario! ¡Mario, Estela, venga, dale! ¡Sauri, Cata, venga, nosotros también! ¡Venga! ¡Ah, Estela! ¡Pipi! ¡Dale, Mario! ¿Nos sacan por tu foto? Somos una banda, guacho. ¡Altos monos! ¡Ahora, abuelo! ¡No se vaya! ¿Alguien tiene alguna que otra pregunta? Porque así me hizo mi mamá me hizo con amor. Bueno. Decila, fuerte. Sí, 18. Ya mayor de edad. Yo 19. Sí, y la amo. Tengo el anillo acá. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Aquel. ¿Qué significa Yacacuajá? Bueno, acá los chicos quieren decir, ellos quieren decir qué significa el centro. Yacacuajá significa, el significado guaraní significa donde crecemos. Hola, soy Dylan y... Sí, sí. ¿De dónde sacaron la motivación para hacer el documental? Surgió de una idea, pero como no se pudo hacer, digamos, un compañero propuso la idea. Y tuvimos una opinión y acordaron todos en hacer eso. ¿Sí? No es ninguna duda, pero bueno, le quería decir que felicitaciones, me gustó mucho su fundación y que le deseo lo mejor. Gracias. Chicos, yo les quería consultar. A ver, bueno, los adultos responsables que están a cargo, ¿de quiénes reciben ayuda para mantener en pie este programa, este proyecto que tienen? Vení, Mario. No, porque la idea es en realidad que los chicos cuenten, pero... Cuenten. Lastimosamente el gobierno no reconoce al centro y el Estado, o más que el Estado, digamos, pero no tal como el gobierno, sí le brinda un poco de apoyo, digamos. Pero más lo que se trabaja es por parte del centro, que lanza, va... Perdón, me quedé ahí.
De Moreno, Barrio Satélite. Bueno, vamos a presentar otro video que se llama La Jenny y el Brian. Y bueno, eso. Presentalo. Dale, perfecto. Sí, lo que pasa es que vienen varios grupos de la organización social y bueno, los teníamos como previstos como en distintos momentos, pero me parece bárbaro. Dale, presentalo. ¿Sí? Ah, bueno, el video de la Cenicienta. Listo. Todo yo. Bueno, te dije nomás que siento dolor de quemado, loco. Bueno, pero también te puedes levantar y disfrutarte. ¿Tú me tengo que levantar yo? Lo mínimo que puedes hacer, ya te dije. Mínimo nada, vos también puedes levantarte. No se te enfriar, ya te dije también. Solo con una zapatilla nomás. ¿La necesitabas? Bueno, pero yo también puedo comprar una. ¿Cuándo? ¿Vas a estar de seguir? ¿Cuándo? ¿Cuándo te daba plata? ¿Toda rota? Sí, toda sucia, toda rota. Si te molestaba no me hubieras mirado. Sí, con churro va a salir todo quemado. Bueno, no comas entonces. No, no comas, listo. Bueno, chao, andate, amigo. ¿Pasa? Hola, hija. La ma. ¿Cómo estás? Acá ando, ma. ¿Qué contás de tu día? Nada. Es Brian. Es muy violenta. Me trata mal. Quiere que sea su mula. Todo el día. Me grita. Estoy cansada. ¿Y cuántas veces te quedas cansada de ir conmigo? Muchas, pero somos hijas cuando uno está enamorado. ¿Y por qué no hablas con él y le decís? Porque ya intenté, pero no se pudo. Igual te quiero volver a hablar. Habla y decile. Contale todo lo que pensás.
voy a intentarlo hoy a la noche. Cuando si venga. No, lo denunciamos. Como vos quieras. Pero igual no está tan mal. Pero bueno, si no me queda otra, la tenés que denunciar. Y si no, pensá lo que querés hacer entonces. Sí, lo voy a pensar. Bueno. Gracias, mamá. Quiero hablar con vos. ¿De qué quieres hablar? Me quiero ir. ¿Por qué te quieres ir? Porque estoy cansada. ¿Cansada de qué? Cansada de que me mandes a hacer todo. De que me tengas como tu esclava. Es de eso estoy cansada. Te prometo que voy a cambiar. No, siempre prometes lo mismo. Nunca haces. Nunca cambias. Te prometo que voy a cambiar, ya te dije. No vas a cambiar. Mil veces te prometo. No vas a con mi hija. Cerrado te prometí que me iba a cambiar. No vas a cambiar, no, mamá. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Venimos a hacer una denuncia? Sí, por favor, pueden pasar por acá. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Por qué están acá? Venimos a hacer una denuncia de violencia de género. ¿Alrededor de qué horas pasó eso? 10:30 de la noche. ¿Cuándo? Ayer. ¿Su agresor? ¿Cómo se llama? Brian Correa. ¿Edad? 21. Certificado tienen que notificar. Su denuncia va a ser tomada dentro de poco. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Jenny. Jenny. ¿Cómo estás? Contame. Nada, no, vine porque tuve violencia de género, ya hice la denuncia y sufrí mucho maltrato y estoy mal. Quiero estar mejor. Ah. Esas cosas. ¿Y de parte de quién está sufriendo violencia? Jenny, ¿cómo estás después de tanto tiempo? Hola, estoy mejor. Estoy mejor, empecé a trabajar. Estoy yendo a la universidad. Estoy conociendo a un chico de trabajo. Estoy mejor, me siento más segura de mí misma. Me siento más libre. Así que estoy bien. Muy bien, me alegro, me pone muy contenta. Muchas gracias. Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente, por todas las
está el otro, Axel. Y ahí, acá está Dylan. Y bueno, y el seguridad, el hincha de Boca que está ahí, se llama Emanuel. ¿Por qué eligieron hacer este video y no otro? Porque... Ahí está, ¿qué es esto? Ustedes iban a decirme. Bueno, quisimos tomar eso por la violencia hacia la mujer y quisimos interpretar eso en un pequeño video, así decirlo. Y bueno, eso. Nada, quería felicitarlos por el video. Que, no, pero... En sí, la idea está buena porque es un video que, quieras o no, tiene algo de humor, que con el Brian, la Jenny, que a la vez es una realidad, que se vive lamentablemente y cotidianamente, quieras o no. Y tomándolo por ese lado, también hace que el mensaje llegue de otra manera y que se pueda llegar a prestar más atención a las cosas. Y nada, eso. Gracias. A todo esto, bueno, ¿qué tiene que ver el nombre de la Cenicienta? Por la Cenicienta. Y viste que le regala un zapato, bueno, yo le regalé una vapor. Sí, pero después ya tu nada tiene nada que ver con eso. No, ¿cómo es? La, eso dirá, ¿no? Humor, más que nada. Tratamos de ser humorísticos. Acá me hicieron otra pregunta. Gonza, ¿dónde sí. y cuándo fue el video? El video se grabó en el Centro Comunitario Yacacojá, porque es grande y bueno, y también hace como un mes, dos meses creo que ya hicimos, un mes y medio ya grabamos los dos videos y estamos ahí. En el transcurso desde hasta ahora, casi hace como dos semanas, una semana, estábamos terminando lo de editar, que nosotros mismos lo editamos, ya vinimos a chapas anteriores y ya lo editamos. ¿Cómo? Nos turnamos entre algunos, bueno, aquellos quienes son replagas y quienes son... No, un video, un solo video nos tardó como casi un día, bueno, casi dos semanas tardamos para hacer un solo video. Y para el otro también, como dos semanas también. Porque cuesta mucho. ¿Alguien tiene otra pregunta? Porque Brian está nervioso. No. Bueno, gracias. Bueno, yo y mis compañeros les queremos agradecer. Silencio, por favor. Bueno, como decía, yo y mis compañeros les queremos agradecer por haber venido y que nos hayan prestado atención para poder divulgar un mensaje tan fuerte como el feminismo. No, ¿cómo se dice esto? Paren. Feminicidio, eso. Y también lo tomamos como un tema fuerte, pero más argentinizado, como para que llame más la atención y no digan, ah, mira, otro video más. ¿Entienden? Muy bien, chicos. Bueno, muchísimas gracias a esta organización social. Vamos a darle un fuerte aplauso por estos dos videos. Un poco nos contaron de qué se trata esta organización y podemos pensar la importancia de las organizaciones sociales, las organizaciones comunitarias.
de la sociedad civil que, bueno, necesitan del Estado para fortalecerse, pero de todas maneras se organizan de modo de crecer y de dar en las barriadas donde el Estado apenas llega, entre pares, poder abastecer de servicios y organización, que es lo fundamental. Y con el segundo video es otro ejemplo de lo que se trabaja, no solo con el apoyo escolar y los deportes, sino en problemáticas como, por ejemplo, en este caso que nos presentan de la violencia de género. Y el fallido este del feminismo y femicidio son dos temas que se trabajan muy fuertemente desde las organizaciones sociales, y está buenísimo que sean varones quienes se preocupan también por reflexionar sobre la violencia de género, que es el modo de erradicarlas, el compromiso de todes para pensar y revisar nuestras propias prácticas y los lugares que ocupamos en esta sociedad. Y bueno, y también a dónde se puede acudir en casos de violencia de género. Así que muchísimas gracias a todo este grupo que nos llenó de energía y de humor también. Les cuento que la coordinadora de este grupo pertenece, ustedes saben que hay voluntarios de jóvenes y también hay voluntarios y voluntarias de los coordinadores, y la coordinadora de este equipo viene trabajando hace tiempo como coordinadora y como parte de este voluntariado que tanto aporta al programa. En esta oportunidad, como hay otros voluntarios coordinadores de La Matanza también en esta tanda, están haciendo diversas tareas y además viene coordinando este equipo que va a presentar la investigación que realizaron este año. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo Los Ecos de Villa Astolfi y vamos a hablar sobre una problemática que surgió en el colegio en el que estamos trabajando. En sí, tratamos sobre la violencia, que se va a presentar un video y nuestro compañero va a cantar sobre el video. Y después, al final del video, vamos a seguir hablando y comentando sobre el proyecto y algunas problemáticas que surgieron a último momento. Así que nada, si quieren poner el video. Gracias.
Gaby Producer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Franco Manuel. Vengo a hablar de un hecho que usted debe conocer. Tal vez un poco de... Que la cosa... Chicos, buenas tardes. Disculpen, ¿sabes qué le quería comentar? Que yo tenía otra cosa preparada, pero pasaron cosas, lo perdí. Tuve que reescribir todo. Pasaron cosas. Lo perdí y tuve que reescribir todo. Lo que me gustaría es que puedan prestarle atención a la letra. Y si me confundo, que lo sepan entender. Así que nada, muchas gracias. No me pido que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Gaby Producer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Franco Manuel. Vengo a hablar de un hecho que usted debe conocer. Pasa muy cotidiano y parece natural, pero es algo que daña por dentro en lo corporal. Les cuento solo un poco de cómo puede afectar criarse con violencia física y también verbal. Te hace impulsivo y un poco temperamental, y muy introvertido y fallas en salud mental. No me hago el sufrido, mucho menos el bardero. Me da para lo malo y también para lo bueno. Yo quiero levantarme acerca del cambio de uno. No soy un pan de Dios, pero tampoco vendo humo. Yo apuesto al cambio y solo quiero sumar. Me fijo en qué hago para después poder hablar. Yo no sabría decirte que está bien y que está mal, pero te doy ejemplo de lo que pa' mí no da. No da que andes gritando y generando contienda. Una conversación hace que la gente se entienda. No da que señales solo por la marca de prenda. Todos nacimos en cuero y está bien que te lo aprenda. No da que andes hablando de otro cuerpo sin murmullo, ya que no gustaría que le hagan lo mismo al tuyo. Con el tiempo el miedo se me transformó en fuerza, y yo no tengo tiempo para escuchar chamullos. Ey. Y un poco comentarles de cómo puedo llegar a pensar. O mi punto de vista en general. Yo pienso que trato de cambiar todos los días un poco, aunque a veces me desenfoco. Me vuelvo loco cada vez que salgo del guero. Y ahora que trato de salir todos los días de mi agujero, pero me pierdo, sigo creciendo en lo que hago. Por eso trato tranquilo o de hacerlo más calmado. Y sé que un día yo voy a llegar a algo, y se ve como en esto lo camino. No sé cómo es que va a ser, pero yo sé que lo intenté. Que no se noten los nervios, che. Quería agradecerle primeramente a Sugasti, que es nuestra coordinadora, que siempre nos brinda la oportunidad y siempre nos está acompañando. Nosotros en realidad tendríamos que haber venido con el colegio. Pasaron inconvenientes, estamos teniendo problemas con el colegio. Nuestro proyecto se trata de la violencia, ¿no? En general, de la violencia física, de la violencia verbal y de este tipo de violencia que estamos sufriendo hoy en día, ¿no? Nosotros estando acá estamos recibiendo acoso del colegio. Nos están preguntando, nos están llamando fuera de horario, están llamando a nuestros padres. Y eso es un poco de violencia como lo que presentaron en el proyecto anterior, que buscaron ayuda en el colegio y no hubo. Así que, nada, quería agradecerles por escuchar, por prestar atención y nada, ahora va a hablar Alan. Bueno.
porque gracias al proyecto que tuvimos salieron muchos casos en el colegio sobre abuso adentro de la institución y se llegaron a hacer denuncias que, bueno, a los directivos y a los, como decir, a los que tienen el poder en el colegio les molesta. Y como estamos alzando la voz nosotros y estamos ayudando a los chicos a también hablar, al colegio y a los directivos le molesta por el tema de lo que es el puesto. O sea, pregunta, ¿cómo se llaman aparte de Franco? Mi nombre es Ushay, tenemos a Alexander, Enzo, Diego, bueno, Fideo también llamas Alexander, él es Fideo, Alan, Maya, Anabela y Nayara. Por un lado quería halagar lo que están haciendo porque en parte es bastante bueno y hay que tener bastantes huevos para hacerlo, figurativamente, porque no todos tienen huevos. Y por otro lado... quería halagar lo que hiciste vos, es una banda igual. Está muy piola que entre el grupo en sí aprovechen las habilidades que pueda tener uno e implementarlas en lo que estén haciendo en el proyecto. Eso habla muy bien de ustedes como grupo. Y por otro lado, yo pondría ese tema en mi playlist. Bueno, gente, si quieren seguirme. Nada, permiso. Pasalo. Bueno. Bueno, yo quería contarle que aparte de esto hago música, no me trago tanto. Y nada, si me quieren buscar, mi Instagram es elhuesos6920. Así que nada, muchas gracias, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? El Huesos, ese es mi apodo, che. Pues soy medio gordito. Yo. Bueno, pongo el tema acá. Tengo un canal de YouTube, todavía no lo sé usar, pero ya lo tengo. Es HS el mal portado, así que si lo quieren buscar, no tengo casi nada subido. Tengo un adelanto, mi tema sale el viernes, me estoy repasando, ¿no? ¿Puedo pasar un temita? Así rápido. ¿Sí? ¿Cheto? Gracias. ¿Quién tiene el tema ahí? Sí, ya un segundo y ya le dejo ahí. Lo encontró. Cheto, bien ahí, pero no está el tema todavía. Lo sube el viernes. Dale, Fido. Ya. Bueno. Mil disculpas, ¿Sí? Está para que rompa el piso. Avísame que me organizo. Preparo la previa y a la bandeja aviso. Mándale guacha que nena te garantizo que ya no es permiso. Correte y a la ronda metete. Que llegaron los que si le meten. Si se arma bardo, atrevete. Atrévete, tete. Que trajimos los juguetes y tres bates. Prendemos el soplete, teto. A tu gana se van flete, ni hay debate. Y abrime esa ronda que vamos a saltar como en tema de los redondos. Para mí la jarra ya no entra más redonda. Quiero que me levante la mano los del fondo. Dale fondo blanco, total ni cabida. Mañana hay Franco, hay una maldita. Bueno, a la noche preparamos una clanda y lo hacemos sonar bien, así que muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Y llamamos
a la organización social Salón Cultural Sudaca, Taller de Cronistas Populares de San Francisco Solano. Los recibimos un fuerte, fuerte aplauso. ¿No están? Buenas, somos el Salón Cultural Sudaca, Gonzalo, Eliam, Nahuel, Yara, Abigail y Valen. Nuestro proyecto se llama El Arte como Herramienta de Lucha y le doy la palabra a Gonzalo. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Bueno, yo soy Gonzalo. Donde falta alguien es una intervención artística que se hizo después de la dictadura para visibilizar a los 30.400 desaparecidos, torturados y asesinados. ¿Quién lo hizo? Gustavo Germano, fotógrafo entrerriano.
hermano de Eduardo Raúl Germano, víctima del terrorismo de ese entonces. ¿Qué es? Un álbum familiar donde falta alguien es una intervención artística que se hizo después de la dictadura para visibilizar a los 30.400 desaparecidos, torturados y asesinados. ¿Quién lo hizo? Gustavo Germano, fotógrafo entrerriano, hermano de Eduardo Raúl Germano, víctima del terrorismo de ese entonces. El scratch es un nombre dado en Argentina, España, Paraguay, Uruguay y Venezuela a un tipo de manifestación en la que un grupo de activistas se dirige al domicilio o lugar de trabajo o en lugares públicos donde se reconozca a alguien a quien se quiere denunciar. Nació para señalar a los protagonistas de la represión militar y se ha convertido en una forma de reivindicación social ante la impotencia de la injusticia. Por eso, la asociación Hijos, que nuclea a hijos de desaparecidos durante la dictadura militar, la eligió para denominar a las acciones destinadas a descubrir a personas que habían participado de la represión militar. El scratch es un nombre dado en Argentina, España, Paraguay, Uruguay y Venezuela a un tipo de manifestación en la que un grupo de activistas se dirige al domicilio o lugar de trabajo o en lugares públicos donde se reconozca a alguien a quien se quiere denunciar. Nació para señalar a los protagonistas de la represión militar y se ha convertido en una forma de reivindicación social ante la impotencia de la injusticia. Por eso, la asociación Hijos, que nuclea a hijos de desaparecidos durante la dictadura militar, la eligió para denominar a las acciones destinadas a descubrir a... El siluetazo fue una acción estético-político que logró de manera emblemática articular el arte como demanda social colectiva. Fue realizada entre el 21 y el 22 de septiembre de 1983 por iniciativa de un grupo de artistas, grupos de estudiantes y agrupaciones juveniles con el apoyo de los organismos de derechos humanos. Fue un intento de recomponer una territorialidad social desgarrada en el centro cívico de la ciudad a través de la solidaridad. Las siluetas hicieron presente la ausencia de los cuerpos en una apuesta escenográfica del terror del Estado. El siluetazo fue una acción estético-político que logró de manera emblemática articular el arte como demanda social colectiva. Fue realizada entre el 21 y el 22 de septiembre de 1983 por iniciativa de un grupo de artistas, grupos de estudiantes y agrupaciones juveniles con el apoyo de los organismos de derechos humanos. Fue un intento de recomponer una territorialidad social desgarrada en el centro cívico de la ciudad. A través de la solidaridad, las siluetas hicieron presente la ausencia de los cuerpos en una apuesta escenográfica del terror del Estado. Tratar, pero fue una acción bueno, con ayuda que logró de todo pudimos hacer un granito de arena. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se le ocurrió hacer el video? ¿El formato? Sí. Bueno, en sí he estado medio confuso y bueno, decidimos crear un Instagram para ahí pueden sacarle el QR y bueno, pueden ver nuestro Instagram y decidimos hacer así Reels. Claro, lo que acabamos de ver en realidad son Reels. Queríamos traer una forma más innovadora de presentar un... lo que acabamos de ver en realidad son Reels. Queríamos traer otra forma de presentar videos, pero como vimos que todo el mundo estaba presentando en el proyector, bueno, le pedimos ayuda a las compañeras para poder verlos. Pero allá están los QRs por si quieren ir al Instagram, seguirnos de paso y ver los videos y tenerlos ahí. Muchas gracias.
Bueno, felicitaciones, le damos un fuerte aplauso a este equipo. Que como estamos viendo en toda esta jornada, ¿no? El poder transformador del arte, el poder de denuncia y cómo nos ayuda a reflexionar, a identificarnos de un modo muy particular y muy profundo, porque a través del arte también nos llevamos ideas y siguen resonando en nosotros más allá del momento en el que contemplamos esas obras. Así que muchas gracias por historizar este proceso del arte comprometido con la democracia. Y ahora llamamos a la Federación de Estudiantes Secundarios de Quilmes. Las recibimos con un aplauso. Hola, buenas tardes. Como saben, somos la FES de Quilmes. Bueno, con los chicos, este año estuvimos trabajando sobre Malvinas. Estuvimos trabajando todo el año, ya que justamente este año se cumplió 40 años del hecho. También nosotros tenemos un centro de veteranos que cumple 30 años. Y nada, hicimos entrevistas. Estuvimos participando en el SIC 2 de abril. Hicimos una placa en nombre de ellos. Así que nada. Bueno. Me olvido. Ahora. Presentate. Bueno, ahora se van a presentar. Yo soy Mauricio, soy del 2 de abril y estamos haciendo una colaboración con la FES de Quilmes. Así que nada, espero que les guste. Que logró de manera emblemática articular el arte como demanda social colectiva. Fue realizada entre el 21 y el 22 de septiembre de 1983 por iniciativa de un grupo de artistas, grupos de estudiantes. Y las chicas del programa Jóvenes y Memorias, estamos realizando una baldosa en conmemoración y en recuerdo de nuestros veteranos de guerra. Durante todo el año vinimos realizando diversas actividades para llevar en valor y mostrarle a nuestras pibas y a nuestros pibes lo que significó esa guerra para nuestra sociedad. Primeramente tenemos el mural que se realizó el año pasado, y este año hicimos una charla con la presencia de ellos. Participaron todo el grupo. Seguimos convocando a participar a nuestros jóvenes por la memoria, por la verdad, por todo lo que sucedió en ese momento. Así que la idea es seguir encontrándonos y poder realizar distintas actividades, porque los veteranos son para siempre. Hola, mi nombre es Alejandro López, pertenezco a la FES de Quilmes. Este año me incluí en el proyecto de Jóvenes y Memoria. Bueno, juntamos con todos los chicos a armar la baldosa en recordarlos y tener parte de ellos acá.
hicimos una baldosa y nada, este año trabajamos mucho, me encantó poder investigar, hablar con los veteranos de Malvinas, la verdad que fue una experiencia muy linda que no me la voy a olvidar nunca y nada, un cierto cariño y respeto a los veteranos y nada. Bueno, hola, soy Alfredo Pajés, participo de la FES de Quilmes y bueno, estoy también participando en el proyecto Jóvenes y Memoria con el tema Malvinas. Yo principalmente elegí este tema porque creo, soy una de las tristemente pocas personas, pero que aguantan, que creen que la memoria es verdaderamente importante para que la democracia hoy en día se siga manteniendo y para que dentro de los recuerdos construyamos un futuro mejor. Así que sigamos recordando a los caídos, a los que viven, y sigamos recordando a Malvinas como territorio nacional y que nos pertenece. Saludos. Amante infiel, ha dejado de quererme. Los silbidos de las balas son arrullos en mi mente. La trinchera es mi nodriza, cobijándome en su vientre. Y la sangre se abre paso en un hilo que se extiende. Las estrellas danzan libres en la fría oscuridad. Compañeros que se alejan y al refugio llegarán. La tierra ya me llama con su grito de silencio. Y el dulzón olor a casa se extravió entre los recuerdos. Qué raro, sin temor, vuelvo a la muerte. Ya me extiende un largo brazo, ya su vez es inminente. Este es un poema que escribió Marcelo Daniel Mazán, ex combatiente y tristemente caído en las Islas Malvinas. ¿Alguna pregunta para hacer? No, sí. Ah, eso. Vale, ahí. Ahí se va. Oh. A dibujar. Sí. Muchas gracias. Nada, yo más que una pregunta, quería más que nada felicitarlos por tomarse el tiempo de nada, honrar a los combatientes y tomarse el tiempo de poder hacer esas baldosa. Sí. Y nada, la verdad que quería felicitarlos porque es un trabajo que está muy bueno. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿El Estado reconoce ese centro? Sí, es un SIC, una salita de la municipalidad. Ahí funciona una salita, se hacen puntos de ANSES, hacen trámite de DNI, de la SUBE y un montón de cosas. Envión funciona ahí se hacen talleres, se hace ajedrez, de danza. No, pero este lugar.
perdón, una cosa más, porque no, los SICS no están en todos los municipios. En Quilmes son centros integrales comunitarios, hay distintas sedes de, en distintos puntos, en distintos barrios, que muchas veces son barrios vulnerables, que lo que buscan justamente es aglomerar los problemas que tienen los vecinos, en este caso, bueno, también los programas de envión, que son los pibes que también que vienen a participar acá. Y nada, esto, lo que buscamos con los SICS es mejorar la calidad de vida de los vecinos y también acercar a los pibes al barrio y nada, mejorar también la vida de ellos. Nada más. Gracias. Bueno, felicitaciones. Le damos otro aplauso bien fuerte. Estamos conociendo en esta tarde de distintas organizaciones sociales, algunas que integran el Estado, otras que requieren un poco más de apoyo del Estado. Todas ellas tienen en común la búsqueda de estrechar lazos de solidaridad y construir, como decimos acá en Chapadmalal, otro mundo donde nos cuidemos entre todos, donde se produzca un intercambio transversal y donde las problemáticas puedan ser abordadas en los lugares donde ocurre y no que muchas veces el Estado de otro modo le es muy difícil llegar o no llega directamente. Así que este entramado de sociedad y civil y Estado es un camino que hay que fortalecer porque está produciendo muchas transformaciones y lo vemos acá con todas estas propuestas que están trayendo ustedes. Y para no detenernos más, tal vez tenemos muchas reflexiones para hacer sobre la temática de Malvinas, pero ustedes los van a seguir viendo a través de otras producciones, así que porque seguramente van a seguir asistiendo a las presentaciones. Así que avancemos en esta tanda de presentaciones. Llamamos a la secundaria 88 de Isidro Casanova. Los recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes, somos los chicos de la Escuela Secundaria 88 Juana Zurduy. Este es nuestro proyecto, Lo que pasó en pandemia. Este proyecto se trata de cómo los matanceros vivieron la pobreza y las necesidades en tiempo de pandemia. Y la gente nos cuenta cómo ellos vivieron física y emocionalmente el 2020 y 2021. Con este proyecto queremos que la gente mire desde otro punto de vista la necesidad de matanza y cómo sobrevivimos la pandemia. Espero les guste. Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia. Oficialmente, el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio.
ahí me aprobó por lástima, porque no comprendía nada. Una por, bueno, el internet, que andaba mal, andaba muy lento, y otra que ninguna de mis compañeras se conectaba, entonces yo no me conectaba. Pero, tipo mayo, por ahí, se me rompió. Y tuve que hacer los trabajos con el celular de mi mamá. Y internet tenía, pero bastante lento. Entonces tenía que ir a la casa de un vecino o a la casa de mi amiga para terminar los trabajos juntos. ¡Ay, que mamá llama de internet! Sí. Yo, profe, recién ahora estoy teniendo internet porque casi nunca tengo. Si usted sabe que casi nunca me conecto. Creo que es el capítulo 9, que ahí empieza con el golpe del 43. Vuelve a ser... Uy, esperá un segundito. Hola. Hola, profe Toscano, ¿dónde está usted? No puedo porque estoy en Zoom. No, usted tendría que estar en la escuela para ayudarnos a entregar los trabajos prácticos y la mercadería. Sí, tengo que estar en la escuela, ya sé, pero bueno, nada, a mí se me complica con esto, porque yo voy en colectivo. Fíjese cómo hace para que pueda llegar a la escuela, por favor, la necesitamos urgente. ¿Cómo le afectó psicológicamente la cuarentena? Y dejé de ver a mis nietas, a mi familia, estuve 5 meses sin ver ser humano. Salí a comprar al chino, nada más veía, pero bueno, no cuenta. Sí cuenta como ser humano, pero digo... Mi familia no la vi durante 5 meses. Tomaba mate con mi hija por videollamada, por WhatsApp. Y nada, y eso. Hasta que después empezamos a ir caminando de un lado al otro para no tomar el transporte público. Pero fue los primeros 4 meses fueron terribles. Más que uno no estaba acostumbrado, ¿no? Porque pasamos de ir a laburar todos los días, a hacer una vida normal todos los días, a nada. ¿Extrañaba trabajar en mi colegio? Uf, un montón. Extrañaba a los chicos, extrañaba ir y venir y extrañaba dar clase, porque la verdad es que al principio no se podía dar clase, era como todo muy raro. Sentía que no estaba trabajando como correspondía, no veía la hora que terminaba. Después te terminas acostumbrando, pero nunca te termina de gustar. O sea, sí, extrañé muchísimo. Por eso me enganchaba y me peleaba con la otra directora que estaba antes, porque yo quería venir a entregar comida y eso para poder verlos un ratito a mis compañeros y a ustedes. Y me decía, no, porque vos venís en colectivo. Y me tenía que quedar porque algunas veces vine igual. Me decía, no, yo voy. Hay veces que no aguantas más. Sí que extrañé mucho. Sí, o sea, ¿cómo se podría decir? Me quisieron ayudar, me ofrecieron trabajo, pero no, mi hija se negaba y no me dejaba. Y hacía tipo trabajitos, iba a los vecinos, a cuidar a los nietos, a los hijos, pero no un trabajo grande, se podría decir. ¿Ibas a buscar las cajas de mercadería? ¿Te servían? Sí. La caja nos daban, bueno, la del municipio, que nos daban una caja, y aparte de eso, bueno, como tenía la menor en el colegio, me daban también una caja del colegio. ¿Qué empezaste a ir a los comedores? Y bueno, en los comedores empecé a ir porque unos par de meses antes, yo en el diciembre del 19, me había quedado sin trabajo ya. La empresa donde estaba redució personal y bueno, nos despidieron. Y cuando comenzó la pandemia esta, no, todavía no había conseguido trabajo. Y después, bueno, a causa de las restricciones y todo eso, era muy difícil poder conseguirlo. Entonces,
la necesidad nos obligó a ir a los comedores, ya que no teníamos ninguna clase de ingresos como para que poder comprar alimentos o lo que necesitábamos en ese momento. Así que la única salida era ir a los comedores. ¿Qué te impulsó a seguir trabajando de lo que trabajas sabiendo el riesgo que llevaría eso? Y me impulsó porque yo también tengo mis familiares, mis nietos, mis hijos. En ese tiempo estaba mi mamá. Y es feo porque soy conocida en el barrio y conocí mucha gente, gente que todos los días venía a retirar un tupper de comida. Y me dolía a veces por el tema de que si yo no recibía ayuda de otro lado, ¿cómo iba a ser para mantener a toda esa gente? Entonces, con todos los chicos de la comunidad que trabajan conmigo, hubo una propuesta para seguir trabajando con la gente para que pueda llevar un plato de comida y para aquellos que estaban con COVID, acercarle un plato de comida porque también ellos tenían que mantenerse, sobrevivir con esto. Y también a los abuelos para que no salgan a la calle a contagiarse ni nada. Y le acercamos su tupper de comida, tanto al mediodía como a la noche. ¿Le costó que la gente siguiera los protocolos de seguridad e higiene? No, porque nosotros decíamos que para poder seguir dándole un plato de comida, un tupper de comida, tenía que dejarse, que se tome la temperatura, usar barbijo. Bueno, de barbijo nos costó un montón, pero hasta que pudieron entender. Y siempre con alcohol en gel, todo eso, y lo aceptaron. ¿En algún momento de la cuarentena se quedaron sin mercadería? ¿Cómo lo solucionaron? No, nunca nos quedamos porque siempre teníamos el recurso que dos veces por semana nos traía la mercadería para seguir trabajando con los abuelos y nos traía equipos de limpieza de higiene para las personas que estaban en cuarentena. ¿Fue duro trabajar en pandemia? ¿Y por qué? No sé si fue duro, fue otra experiencia de médico. Yo tuve varias experiencias en otros lugares tan duro como la pandemia, porque yo estuve en Malvinas y estuve en lugares donde también la pobreza cundía, como en el Delta del Paraná, en la zona suburbana de Entre Ríos, de Corrientes, en las villas acá de William Morris y de Boulogne. Pero claro, pandemia fue mucho más porque estuve todo el día, era el único médico acá de la zona y bueno, fue un lindo trabajo porque fue un trabajo comunitario. ¿Le agarró COVID durante ese periodo de tiempo? No, para nada. ¿No le dio miedo tratar a pacientes con COVID? No. ¿No han contado que usted trabaja en el comedor de Virgen Peregrina? ¿Cómo ayudó a los vecinos y vecinas del barrio? Hicimos un trabajo muy lindo que es la salud a través de la comunidad. En cada capillera, en cada lugar del barrio, desde Virgen Peregrina hasta Medalla Milagrosa, en los 8 barrios que se comunica San José por un lado, en Palito por otro lado diferente, a veces en 22 de enero por otro lado, en los otros lugares donde nosotros tenemos dispositivos, la comunidad de San José también, se había trabajado con gente que hacía el trabajo de enfermera y no era enfermera, promotores comunitarios, se les llevaba el alimento, eso fue en el primer momento, ¿no? Se daba alimento, la higiene, se aislaba, se hizo un estudio muy bueno de las personas vulnerables antes de empezar la pandemia, todo eso influyó. Pero lo más importante fue que la comunidad contribuyó en todos los temas. Yo fui la frutilla al postre, pero realmente lo que trabajó fue la gente. Fue la gente en el comedor, los chicos de rehabilitación en el comedor, la radio, la comunicación, el lado de acción social, todo el equipo que conforma la comunidad de San José, la misionera, la unión de padres, los choferes, todo. Fue la comunidad que se puso al hombro en la primera ola de la pandemia. Y en la segunda ola, ahí ya trabajamos aún mejor, porque ahí nosotros hacíamos tratamiento y lo dejaban en el domicilio al paciente. Y bueno, eso nos dio mucho más resultado que en la primera ola. Inclusive te digo más,
No hubo ninguna muerte en pandemia en la comunidad nuestra. Ahora, espérame, que voy a contar lo último que tengo, las moneditas. A ver si me alcanza para comprar, aunque sea medio kilo de pan. Porque no tengo más. Así que... ¡Oye, mi amor! La pandemia, para mí, algo para olvidar. Fue horrible. Fue sentirme presa, angustiada, decepcionada. No, yo no quiero ni siquiera pensar en que podría volver a pasar por eso. Que Dios nos guarde. Porque realmente, creo que nadie se imaginó todas las desgracias que nos iba a traer esa situación. Nadie pudo imaginar. Creo que no pasó por la cabeza de nadie semejante cosa. Pues, con los medicamentos de mi papá, algunos conseguíamos por PAMI, otros por médicos amigos que tenemos, los más complicados porque eran medicación psiquiátrica, porque ya mi papá tenía demencia senil. Los míos, que soy diabética e hipertensa, me los daba una amiga porque en el hospital no había turnos para la médica, el diabetóloga, así que bueno, como podía, o sea, por ahí pedía clorazolita, que no conseguía tampoco, y los de mi papá, algunos que nos daba para mí, otros que, ya te digo, los médicos amigos de mi hermana y así. Y lo demás fue horrible. Una situación espantosa. No poder salir a trabajar, no tener para comer. Mi papá enfermo grave, pobrecito. No lo querían internar por la pandemia. Tampoco queríamos internarlo porque no podíamos cuidarlo. Y realmente los sanatorios de San Justo dejan mucho que desear. Mucho que desear, realmente. Entonces, fue una situación caótica. Caótica. Porque no teníamos. Teníamos que andar pidiendo. Pidiendo a amigos, a familiares, como podíamos. Así sobrevivimos. Mal. Decir un día tenés para un caldo y un poco de fideo, ingeniarte para hacer un guiso. Eso era. Guiso sin carne, no sé, así, la carne imposible igual que ahora, pero bueno, en ese momento peor, realmente fue 2 años para el olvido, y ojalá Dios quiera nunca tengamos que padecer algo así nuevamente, que fue horrible, no se lo deseo a nadie. ¿Pensaste en dejar el colegio? Sí. Sí, porque bueno, en ese momento mi hijo no tenía para comprar los remedios, para la comida, todo eso. Entonces yo quería ayudar también. Mis viejos son bastante grandes y no podían salir, entonces yo quería ayudar. Pero mi vieja no quería que yo salga. Y me dijo, vos enfócate en tus estudios y cuando termines el colegio ahí se puede empezar a trabajar. Entonces tuve que seguir. Yeah. A un costado de las vías, muy lejos de la ciudad. Acá vivo donde vengo, Casanova es mi lugar. Todos los pibes de barrio son que vienen andando. Dale la oportunidad, que la siguen esperando. Y vendrán los gobernantes, se vendrán los noticieros. Y más tarde como siempre se olvidan pa' qué vinieron. Yo soy del barrio San Pete, cuna de gente valiente. Con que llueva tanto invierno no me asusta lo que duele. Dicen que somos picantes, que no tenemos destino. Te invito a venir un día pa' saber cómo es que vivo. Acá tenemos la escuela, la iglesia y el merendero, y entre los pasillos suena un corazón latiendo. Quizás no tengo una plaza ni un asfalto en el camino, pero si te caes al suelo. Bueno, vimos el punto de vista de otras personas que entrevistaron, de qué les pareció la pandemia, y quería preguntarles a ustedes qué les pareció, o sea, qué les pasó en la pandemia.
¿Qué es lo que destaca en ese momento trágico? Porque en realidad fue horrendo. Y también felicitarlos porque fue hermoso todo lo que hicieron, todo lo que vieron y todo lo que investigaron. Eso, gracias. Bueno, gracias. No, la mayoría de acá tuvo necesidades, por eso hicimos el video este. La mayoría de nosotros, bueno, tuvimos bastante problemas con la educación, nuestros padres tuvo la mayoría de problemas sobre cómo traer plata en la casa, la comida, todo eso. Los abuelos también tuvieron, nuestros abuelos tuvieron también los mismos problemas o tuvieron peores. Por eso tratamos de hacer este video más general, ya que la mayoría de nosotros tuvimos los mismos problemas. Bueno, muchísimas gracias. Muy fuerte el aplauso para este equipo. Tan necesaria, ¿no?, la reflexión sobre lo que sucedió, lo que vivimos en la pandemia, lo que sufrieron los sectores más vulnerables y cómo la misma comunidad se fue organizando y estrechando los lazos entre sí para sobrellevarla de un mejor modo. Muchísimas gracias. Ya se encuentran con nosotros... quienes van a exponer en el bloque siguiente, les pedimos paciencia, que nos acompañen, son bienvenidos a escuchar y a participar de la última presentación. Para eso necesitamos que nos acompañen en el mayor silencio posible, que es el respeto y el acompañamiento que todos tenemos y se merecen. Llamamos a la organización social Minca, las recibimos con un fuerte aplauso. Al final de esta presentación les entregamos los diplomas para todos. Hay un problema. Repetiza. Sí, ahí está. Bueno, si pueden hacer un poco de silencio, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Somos Les Pibes de la Fundación Minca de Espeleta Oeste. Y les agradecemos esta participación política en este gran encuentro de jóvenes. Vinimos a contarles un poco de nuestra realidad que tanto nos preocupa, pero también nos ocupa. Les compartimos este video que hemos preparado todos juntos. Todos. Tiempo de hormigas. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos parte de la Fundación Minca. Vivimos en Espeleta Oeste y vinimos a compartir un poco de lo que nos preocupa y ocupa en nuestra comunidad, con la intención de visibilizar nuestra realidad medioambiental desde la subjetividad de diferentes actores de nuestra comunidad. Hace tiempo asumimos el compromiso de cuidar, embellecer y generar estrategias. Medioambiental desde la subjetividad de diferentes actores de nuestra comunidad. Hace tiempo asumimos el compromiso de cuidar, embellecer y generar estrategias colectivas que nos ayuden a garantizar nuestro derecho a un ambiente digno. Impresionante cómo pasan los años. Verán que en varias de las fotos, muchos de nosotros nos encontramos más niños, sembrando árboles y pintando murales en sectores de gran acumulación de basura. Entendemos que las políticas públicas que se llevan adelante no bastan para garantizar nuestro derecho a un ambiente digno. Sin ir más lejos, hace unos meses se inauguró la Avenida de la Plata, pero lamentablemente, por decisión política, la tierra que fueron sacando para nivelar la avenida fue colocada en un predio destinado en el polo educativo. Esta decisión política de la actual gestión solo perjudicó más aún a toda nuestra comunidad en los espacios aledaños. Hay un jardín de infantes, una sala de atención primaria y una escuela secundaria. En el medio de estos espacios de nuestros barrios también está habilitado un depósito judicial,
donde alojan vehículos y motos secuestrados. Desde la comunidad educativa del jardín se realizaron varios pedidos para que ese depósito deje de funcionar. Lamentablemente, esta situación persiste hace años. Pasan las gestiones y todo sigue igual de mal. Además, nuestra zona es de alto riesgo de contagio de dengue, debido a la gran cantidad de basura que se acumula y no se recoge. Situación que está registrada por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Zoonosis de la Municipalidad de Quilmes. Desde la Fundación, cada año hasta en pandemia, relevamos casos de contagios de dengue y exigimos que se fumigue con una mejor calidad de servicio. Entendemos que ha mejorado la inversión, pero no alcanza frente a estas oleadas de estos últimos tiempos. En este transcurso de investigación, nos reunimos con Héctor Nardini, militante social y político histórico de nuestra espeleta, quien nos hizo reafirmar con esta entrevista la necesidad de generar espacios colectivos. Él nos dejó muy en claro todo el proceso que se fue generando en nuestro territorio gracias a su compromiso militante que nos ha garantizado el agua potable en algunos de nuestros barrios, cloacas, escuela secundaria, centro de formación profesional y la respuesta contundente de no permitir la construcción de una alcaldía en Espeleta Oeste. Héctor sabe dónde está parado y tiene un corazón inmenso. Como jóvenes le estaremos agradecidos eternamente. Sin dudas, él como muchos nos han garantizado tener una vida mucho más digna y con derechos menos vulnerados. Aún falta, hoy, 2022, seguimos sin agua potable en muchos de nuestros barrios, estando a 15 minutos del centro de Quilmes y por otro lado, como bien nos comentó Héctor, seguimos padeciendo la insuficiencia de recolección de residuos por todas nuestras calles. Claramente, no figura en el Google Maps. Te hace sentir un inexistente para el Estado. Nos anima a regularizar nuestro territorio. Deseamos que el Censo 2022 les permita llegar a visibilizar las necesidades de la tan anhelada urbanización. Entendemos la necesidad de hacer partícipe a la comunidad como Héctor nos compartió. Sin lo colectivo, nada será posible. Sin nuestra real participación, no tendremos garantizados nuestros derechos a un medio ambiente digno. En este transcurso de investigación, buscando más respuestas a nuestra problemática para regenerar soluciones viables, entrevistamos también a un gran profesional y humano, Lucas de Torre Biotecnológico, docente y formador de promotoras y promotores ambientales en temas relacionados con la gestión de residuos sólidos urbanos. No vive en nuestro territorio, pero trabajó muchos años por nuestros pagos. Sabe de qué le hablamos y lo que nos preocupa tanto como a él. Nos compartió su mirada como profesional y como humano. También nos compartió diversas experiencias posibles para generar más condiciones que garanticen nuestro derecho a un ambiente digno. Entendimos de la importancia del reciclado con información. Es muy importante su aporte en esta temática. El trabajo de él apunta a la formación de promotores socioambientales que puedan acompañar procesos en los territorios. También nos reunimos con Jorge Riche, militante social y político de nuestro territorio, quien nos relató la importancia de la militancia en nuestros barrios y la necesidad de generar una buena comunicación entre el Estado y los barrios. Eso nos generó mucho ruido entre nosotros, claramente porque era el análisis al cual habíamos llegado en este proceso de investigación. Hace muchos años se pide que se piense política pública para nuestro territorio con nosotros. ¿Qué mejor que conocer de lo que se está planteando? En referencia a la iniciativa que siempre impulsó Jorge desde su rol militante, nos comentó que su preocupación por la situación de la falta de compromiso de la gestión. Nos comentó que padeció de violencia estatal efectuando por la policía bonaerense cuando caminaba por el predio donde fue depositada la tierra que sacaron de Avenida La Plata. Lo violentaron tirándolo al suelo, exigiendo que diga quién era.
preocupa, ya que nosotros también estamos caminando siempre por este sector y cuando vemos a algún adulto por ahí solemos salir corriendo. Desde la fundación se planteó esta situación de preocupación con diversos funcionarios, pero aún no hay solución. También hablamos con nuestros vecinos, quienes se encuentran preocupados por la situación que atravesamos. Muchos nos plantearon la necesidad de contar los horarios reales de recolección de residuos. Así que para tener información más detallada, una respuesta para combatir con funcionarios de la actual gestión. Con el secretario de GIRSU, multas claramente no son la solución, nos compartieron datos concretos sobre la situación del territorio. Sabemos que esta es una problemática de larga data y no se soluciona porque les funcionarios y los proyectos... También son una respuesta para combatir esta problemática en varias zonas de Quilmes. Los carteles que indican... Una reflexión con nuestra comunidad y con nuestra escuela, con nuestras organizaciones. Es un territorio organizado, tenemos un territorio que padece pero que no se adormece. Es por eso que como adolescentes sentimos el compromiso de informarnos para informar y ser parte de una solución, regular nuestros actos y ayudarnos entre todos. Entendemos que debemos salir a exigir con mucha más fuerza colectiva que nuestro derecho a un medio ambiente digno esté garantizado y que haya verdaderas políticas públicas que apuesten a ese buen vivir para todos. Por eso es tiempo de hormigas para seguir trabajando colectivamente por un mundo donde quepan todos los barrios. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas. Que apuesten a ese buen vivir para todos. Por eso es tiempo de hormigas para seguir trabajando colectivamente por un mundo donde quepan todos los barrios. Aquí llegaron las hormigas. Poner casa, Anaí por mandarnos y exigirnos como una madre, y le querías dar un aplauso fuerte a ellos dos. Y no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo. ¿Nadie? Bueno. Bueno, muchas gracias por ver y escucharnos. Bueno, felicitaciones a este equipo y a todos los equipos que presentaron esta tarde. Han sido un público muy afectuoso e interesado, y todas las presentaciones realmente nos han dejado muchísimas reflexiones. Felicitaciones, aplaudamos. ¡Nos fuerte! Ahora vamos a entregarles los diplomas.